Pues mire, me gusta mucho el collar de arte precolombino que lleva colgado usted, señora Perea. Solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es. Pero, mire, Perdone, luego señora cuando Levy, usted cuando usted saque, le creo que está que jalonando me su por... intervención con diferentes. Sí, No, sí. No he querido cortarla, pero yo creo que. Pero le voy a seguir. Le recuerdo que estamos en la Comisión de Cultura, aunque a veces no lo parezca, y que por lo tanto yo creo que podemos argumentar todas nuestras posiciones sin necesidad de descalificar a nadie, ni por su vestimenta, ni por su. ¿Me va a decir el señor de Más Madrid cómo tengo que hacer mi intervención como delegada? Si quiere, me puede llamar señor presidente. Sí, ¿el señor presidente de Más Madrid me va a decir cómo tengo que hacer mi intervención como delegada? No, simplemente creo que para el buen desarrollo me toca velar por el buen orden y desarrollo de esta reunión y, por lo tanto, creo que es innecesario crisparla de esta manera. Que la crispo, porque no estoy de acuerdo con el señor de Más Madrid. Perdón, acláremelo simplemente. No, puede continuar si quiere. Ah, gracias por interrumpirme. ¿Qué quería? ¿Que perdiera el hilo y no pudiera continuar? Le desearía que en el futuro no me cortara. Bueno, si quiere puede seguir porque si no se le va a acabar el tiempo. Sí, sí, ya veo que me lo está intentando recortar para que no conteste a sus compañeras. En fin. ¡Con dos cojones! Sí, señora portavoz del Partido Socialista, me gustaría que me aclarase si me acaba usted de juzgar por no ser madre a mi edad. Y si debería tener remordimientos por esto, usted que escribió una carta cuando yo estaba cuidando a mi padre enfermo en Barcelona y no pude asistir a una reunión de los que se celebraban en los acuerdos de la villa. ¿Me acaba usted de juzgar por no ser madre, señora del Partido Socialista Feminista? Muy feo lo que acaba de hacer. Porque algunos no somos madres, pero también conciliamos con nuestros mayores, con nuestros padres y con nuestra vida personal. Sí. Y aparte de eso, soy delegada y voy a presentaciones y tengo reuniones con mi equipo. ¿Y sabe qué? En las presentaciones también me veo con los sectores y también me veo con gente y también hablo con ellos. Por eso tengo conocimiento sobre el sector. Así que no vuelva a juzgarme por mi vida personal, que es lo que ha hecho desde que inicié esta responsabilidad como delegada, cuando usted dice que yo me ponía cariñosa en el despacho con un cautautor. Es usted una socialista machista. Y así se lo tengo que decir.